y las consecuencias de hacer ejercicio al aire libre con el intenso calor que azota a diferentes estados de Estados Unidos podría representar un riesgo mortal. Un médico reconocido de Texas comparte cuáles son los síntomas de un golpe de calor y sus consecuencias. El calor extremo afecta a varias regiones de Estados Unidos, entre ellas a Texas, donde a pesar de las advertencias de los médicos, muchas personas se exponen a las altas temperaturas para ejercitarse. Estas condiciones podrían desencadenar en un golpe de calor, por lo que debemos mantenernos atentos a los síntomas. Es como que te sientes cansado, que tengas náusea, vómito, que te sientes que te vas a desmayar, pero pueden avanzar hasta una situación en la cual ya puedes perder la vida. La mayoría de las enfermedades relacionadas con estas temperaturas ocurren por sobreexposición al calor. María Ambriz, quien reside en Texas, sabe cómo cuidarse para no exponerse al intenso calor. Venir a esta ya después de que baje un poquito la calor fuerte y buscar las sombras. En promedio, más de 700 personas mueren cada año a causa del calor en los Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Por lo que en caso de que una persona sufra de un golpe de calor, debemos de llevarla a un lugar fresco y seguir las recomendaciones de los médicos. Hablar a los servicios de emergencias, hablar con el profesional de la salud, administración de líquidos que tengan electrolitos, no nada más agua, si no te puedes meter en problemas muy serios. Según los CDC, las personas que viven en áreas urbanas podrían tener mayor riesgo de sentir los efectos de una ola de calor prolongada que las residentes en áreas rurales. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.